Y si Scaloni te estuviese viendo, ¿vos qué le dirías? ¿Qué le podés ofrecer a la selección argentina? Sí, bueno, yo cuando... En muchas ocasiones hablamos de grandes futbolistas que merecen su oportunidad en la selección, pero ¿saben qué? Me harté, viejo. Me harté. Estoy cansado de hablar a la distancia. Estoy cansado de no poder conocer de primera mano las historias, las charlas, lo que hablan, lo que saben de fútbol, lo que nos comentan acerca de sus diferentes clubes, esos futbolistas de los que tanto hablamos. Y el primero de todos ellos es Walter Benítez, un arquero que pedimos mucho para la selección en este canal, también ustedes en los comentarios. Y por eso, en el primer gran logro de este canal de YouTube, logramos la primera entrevista internacional con un futbolista en activo que no es otro que el arquero del Niza, de Patrick Vieira, que nosotros que Walter Benítez, y por eso lo vamos a llamar. Bueno, me voy a poner los auriculares, vamos a ver si nos contesta el queridísimo Walter Benítez. A ver. Sí, perfecto, ¿y vos? Está. Sí, ahí te escucho bien. Bueno, bienvenido Walter, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Todo ¿Cómo tranquilo. vas? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Se ve bien ahí o no? Sí, perfecto. Listo, buenísimo. Bien, todo bien. Seguimos acá con la cuarentena, encerrados, pero bueno. Y sí, no queda otra acá. ¿Usted? ¿Vos cómo andás ahí? ¿Todo bien? Todo bien, acá de cuarentena también, tratando de entretenernos un poco. Sí, No queda otra. otra, exactamente. Siempre buscamos ahí Mira. para hacer algo. Bueno, en primer lugar, Walter, te quiero agradecer por esta oportunidad de charlar. Esto es así, es una sección nueva acerca de futbolistas que están jugando muy bien en Europa y que creo que deben tener su lugar en la selección. Te cuento un poquito, los comentarios explotaron pidiéndote en un video de arqueros, así que, bueno, sos una de las primeras figuras que quería tener acá presente y te agradezco la chance de entrevistarte. No, bueno, gracias. Primero por la idea, así que nada, buenísimo. Vamos a seguir haciendo fuerza para con lo que sea para ir a la selección, así que le damos para adelante, así que nada, cuando vos quieras. Bueno, empezamos con una pregunta simple y es, ¿cómo te sentís futbolísticamente hoy por hoy, en lo individual? ¿En qué momento te agarró antes del parate? Bien, 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 me siento muy bien. Más allá del parate, antes que eso, bueno, me sentía muy bien, con mucha confianza, con muchas ganas de seguir, obviamente sumando partidos y siempre con las ganas de crecer y de seguir sumando para ser cada día mejor. ¿Y en qué momento se está viviendo en Francia? Porque recordemos, Niza está cerca de la parte de frontera con Sí, Italia. nosotros vamos a ponerle que 15 o 20 minutos como mucho del primer pueblo sería de Italia, con la frontera de Italia. Por ahora, por lo que se escucha y lo que vemos en la tele y todo eso, la situación sería, no es, sería, es grave obviamente en toda Francia, pero bueno, acá hay un poco de gente obviamente que está contagiada y que no sería, no es, no hay mucha gente grave, pero bueno, ya la Francia tomó los recaudos como para que no se agrave más, y siendo nosotros que estamos, bueno, pegados a Italia. ¿Y tenés algún contacto con otros argentinos que estén en Francia también? Sí, mantengo contacto. A veces hablamos por Instagram o por mensaje con algunos, pero es a veces muy, muy poco, pero bueno, siempre tratamos de estar en contactos. ¿Y el club les dio alguna rutina física alimenticia en particular o quedó a decisión de cada uno, de cómo se manejan, cómo se entrenan en este tiempo libre, digamos? No, no, nos dieron, el preparador físico nos manda todos los días por mail o por mensaje la rutina que tenemos que hacer todos los días, para, bueno, para mantenernos en forma. Y con respecto a la comida, no, sería, el doctor nos controla, nos pide que le mandemos el peso cada 4 o 5 días, pero no hay un reglamento, sería algo que nos dio la nutricionista, sino que obviamente cada uno toma la responsabilidad en ese sentido y trata de cuidarse. Sí, los vi con TikTok muy entretenidos.
Sí, sabemos hacer bastante en la casa, bueno, un poco en el patio. Tratamos de divertirnos un poco y de hacer divertir también a la gente. Y Walter, yendo un poquito más a lo que es la liga, lo futbolístico, es una liga que tiene calidad técnica, calidad física, buenos futbolistas, buen nivel. Pero si vos lo tuvieses que definir de una manera, ¿cómo definirías la liga en la que estás jugando? Yo, bueno, la liga, para mí es una liga muy competitiva, es una liga importante en Europa, es una liga donde tiene muchos jugadores de nombre, muchos jugadores que están jugando, que estuvieron jugando acá y que muchos quieren, bueno, volver porque saben que la liga francesa es muy interesante. Yo, para mí es una liga que desde el primer día, bueno, que llegué me encantó porque, bueno, hay grandes equipos, hay más allá de que París, obviamente, a veces hace una diferencia, con respecto, bueno, a los jugadores y al equipo en sí que tiene. Pero más allá de eso, es muy competitiva. Nosotros, los primeros años que yo estuve acá, bueno, jugamos Europa League, estuvimos para entrar en Champions. Siempre que los últimos años que estuve, siempre, bueno, terminamos entre los cinco primeros, o los seis primeros. Así que yo creo que es muy interesante. A mí me ayudó a crecer mucho, a tomar otra dimensión con respecto a mi carrera. Así que para mí es muy importante estar en una liga así para, bueno, para obviamente potenciarse uno mismo y poder conseguir objetivos y metas que tiene uno también a veces. Claro. Y bueno, el año pasado, si no me falla la data, cerraste el año con 12 vallas invictas en 38 partidos y en esos 38 tuviste 123 atajadas, un montón, una locura. Y hace poquito llegaste a la media docena de penales atajados, incluido uno a Cavani. Sos figura recurrente del Niza. Pero ¿de qué manera te sentís vos en el Niza? ¿Cómo te sentís en el equipo de Patrick Vieira, la leyenda del Arsenal? ¿Cómo te desenvolvés ahí? No, bueno, yo me siento parte importante del equipo, porque bueno, como yo te decía, en los años que yo tuve fui ganando más dimensión y como vos lo contabas, el año pasado fue un año muy bueno, y este año también, donde bueno, atajé varios penales. Tuvimos, creo que la segunda de defensa. La mejor segunda defensa del campeonato la temporada pasada. Así que nada, tener bueno, a Vieira como entrenador es algo espectacular. Una persona y un jugador con todo lo que ganó, con todo lo que significa en el mundo del fútbol, tenerlo al lado y que, bueno, que te hable, que te aconseje y que te ayude a mejorar es algo muy importante y es algo a tener en cuenta, obviamente. Así que siempre tratamos de aprovechar cada vez que él está hablando, cada vez que nos viene a hablar, los consejos que nos da. Es una persona 10 puntos, está siempre jodiendo, diciendo cosas para hacernos reír, y bueno, eso ayuda mucho al equipo y a todos, porque bueno, somos un equipo también joven y que necesitamos a alguien con la experiencia que él tiene que nos transmite y que nos ayuda a todos. Claro, y alguna vez dijiste que cuando tenías 23 años y estuviste a punto de pegar el salto a Niza, te buscaron Boca Independiente. ¿Te hubiese gustado jugar en algún grande antes de llegar a Francia? Sí, tuve la posibilidad de ir a cualquiera de los dos. Así que nada, fue en ese momento también que tenía la posibilidad de venir a Niza. Y bueno, tuve que elegir. Así que fue una decisión un poco difícil porque, bueno, dos clubes grandes como lo son tanto Boca como Independiente, a veces uno, los objetivos por ahí que se pone cuando empieza a jugar al fútbol es jugar en un club grande, entonces esos dos equipos también estuvieron, obviamente, tuve para elegirlo, pero bueno, decidí por Niza. Me encantó, bueno, la idea que tienen, el proyecto que tienen conmigo, así que eso fue lo que me tomé la decisión de decidir en último momento. Claro, y yendo a la selección argentina, en algún momento se te escuchó decir en Infobae
¿Qué te parecía muy positiva la renovación de la selección? También en Olé soltaste alguna vez que estabas seguro que ibas a llegar a ser el uno de la selección. Y después de una temporada pasada donde tuviste un rendimiento pero espectacular, fenomenal, ¿qué crees que podés ofrecerle a Scaloni? Si Scaloni te estuviese viendo, ¿vos qué le dirías? ¿Qué le podés ofrecer a la selección argentina? Sí, bueno, yo cuando hablé con eso, con esas periodistas que vos me decías, yo le dije obviamente que y lo sigo sosteniendo y lo voy a sostener siempre, que mi objetivo es ir a la selección, es estar jugando con mi país. Yo trabajo siempre para estar al nivel de estar en selección, y yo para mí yo tengo el nivel como para estar en selección, y es lo que busco siempre. Pero yo creo que lo que puedo dar es mi experiencia que tengo. Lo voy a siempre que obviamente cuando me toque tener la oportunidad, tratar de dar siempre, obviamente 100%, sería para mí un objetivo muy grande, y lo voy a buscar para obviamente para cumplirlo y representar a mi país. Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias por acceder tan fácilmente a ser entrevistado en este canal. Había mucha curiosidad acerca de qué nos podías contar de Niza, de Francia, de la selección, y nos respondiste a todo con mucha amabilidad, así que gracias. Sí, bueno, gracias a vos, así que nada, espero que bueno, que esto que está pasando hoy en día, se pueda terminar lo antes posible, y volvamos a hacer lo nuestro, a cada uno volver a la vida normal, y bueno, que la gente aprovechar también para mandar fuerza a la gente que está pasando un mal momento, y que bueno, nada, que todo va a salir bien. Y ahí lo teníamos a Walter Benítez hablando de su vida, su obra, sus estadísticas, sus atajadas, todo acerca de su club y también de su sueño de la selección argentina. Les agradezco muchísimo por haber acompañado. Gracias en esta gran oportunidad que tuvimos a Walter Benítez por haber charlado, por ser tan amable, por ser tan buena onda, por ser tan piola también para contactarnos tan fácilmente. Así que le agradezco muchísimo la oportunidad y también a ustedes por mirar este video. Recuerden difundirlo, recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Thank you.